Hello. Hi, Stephanie. Oh, there you are. Sí, esta es mi clase. Okay. Hello, everybody. It's Hello, 9:05. teacher. Hello, teacher. Hello, everybody. How are you? Good evening, teacher. Excellent. Nice Good to have you evening. here. Good evening. It's 9:05 here in San Salvador. Gracias por esperar. Estaba finalizando la clase previa, pero no hemos, hoy no hubo problema. Okay, so let's start. We're going to start. And, okay, teacher. How was your day today? You had a busy day, crazy day, noisy day. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo su día? Good night, teacher. Good night. Hello. Gracias a Dios, pues bien el día. ¿Y usted qué tal? Busy, very busy and tired. Very busy and tired. Oh, muy ocupado y cansado. Oh, vaya. Y seguimos. Y continuamos hasta aquí terminar. Aquí estamos, ¿ok? Thank you. Okay, thank you. Okay, my dear students, tenemos material. Ahora vamos a continuar. Yo sé que ya sé, ¿cómo decía mi abuelita? Ya se guayabió lo que le dije. Ya lo memorizó. Yo no sabía que ese verbo era memorizar. Ahora ya comprendo. Did you memorize the alphabet, the days of the week, and the month of the year? ¿Verdad que sí? ¿Ya lo hizo? Yes. Excelente. Me llega. Sí, son muy buenos estudiantes ustedes. Se les nota. Fíjense, en los audífonos se les nota. Okay, very good. Let's continue. Voy a compartir mi pantalla porque tengo material. Tenemos material que trabajar juntos, okay? So let me know if you see my screen. Déjenme saber si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Oh, yes, teacher, se ve. Excellent. Okay. So we have class number one, module one, and today we're going to study the verb be. Okay. Vamos a estudiar el verb be. Ya saben cuál es el verb be, ¿verdad? Ser o estar. Ser o estar. Es el verbo al que se le da duro. Casi todos los métodos para aprender inglés comienzan con el verb be. Pues nosotros no vamos a hacer la excepción. Vamos a comenzar con el verb be. El verb be se conjuga de estas tres formas. ¿Verdad? Am, is, and are. Y acá tenemos una chica que se llama Lisa. Veamos qué dice Lisa. Lisa está usando el verb be para dar su información personal. Escuchemos, dice. My name is Lisa. I'm American. I'm from Chicago. I'm a student. My father is a doctor. And my mother is a journalist. I'm 22. I'm not married. My favorite color is blue. My favorite sports are tennis and swimming. Hello, good evening. My favorite sports are tennis and swimming. I'm interested in art. Okay. Any questions? No. No. Bueno, a grosso modo, eso, vamos a finalizar estas láminas del verb be y usted va a brindar esa información, pero al final.
Okay. Let's see. We have positive and negative, okay? La columna estamos usando el verb be de manera positiva, and we have the long form and the short form. Dice I am, and the short form is I am. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, there. ¿Cómo se pronuncia esta última? There. 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 Así. D-E-R. There. 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 Okay, very good, very good. No me vaya a decir there. Ay, que aquí se dice they, profe. No, pero acá en la abreviación es there. La Y es silenciosa, ok. Veamos de la manera negativa. Dice negative. I am not. He is not, or he isn't. Hay dos maneras de decirlo negativamente. Observe. She is not, or she isn't. It's not, or it isn't. We are not. We're not, or we aren't. You are not, you're not, or you aren't. They are not, they're not, or they aren't. Okay, any questions? Lee. Sí. El it lo ocupamos para objetos, ¿verdad? O cosas. Correcto. Para cosas, sí, así es. Correcto. Por ejemplo, podríamos decir, it's a beautiful night. Nos estamos refiriendo a la noche. Ok, veamos. Any other question? Muy importante esa pregunta. No. Porque hay dos formas contractadas. En la negative. En negative. La raíz de este, el origen de estas contracciones lo ignoro totalmente. Pero las dos, no, lo que nos está diciendo esto, que podemos usar las dos maneras. Thanks. Ok. You're welcome. Ok. Vamos a dar lectura aquí a las oraciones que tenemos acá. Mi cámara. Okay. Here I am. Okay. Dice, I'm cool. Está fallando mi cámara, chicos. Sorry. Cole, can you close the window, please? Got it? Se queda congelado. I'm 32 years old. My sister is 29. Observamos en estas dos formas, ustedes ya saben, ¿verdad? Que cuando le preguntan la edad a uno, uno dice, I am 25 years old. Correcto, pero también lo puede decir a secas. Miren, como que dice, my sister is 29. O sea, si usted tiene 33, usted puede decir, I am 33. I am 45. Y está correcto. ¿Ok? My brother is very tall. My brother is very tall. He's a policeman. John is afraid of dogs. It's 10 o'clock.
You're late again. Maylan and I are good friends. Yo pudiera decir acá, Luis and I are good friends. ¿Sí? Luis y yo somos buenos amigos. Pero si me refiero a Carlos and Luis, voy a decir Carlos and Luis are good friends. Estoy refiriendo a ellos. ¿Okay? Your keys are on the table. Your keys. Your keys are on the table. Sorry, because my camera is having problems. Okay. I'm tired. I'm tired. But I'm not hungry. Yeah. I'm tired. But I'm not hungry. I'm tired, but I'm not hungry. Tom isn't interested in politics. He is interested in music. Jessica isn't at home right now. She is at work. Those people aren't Canadian. They're Australian. It's sunny today, but it isn't warm. Any questions? No, teacher. Class? No? Comprende mucho? Una que otra palabra, no. Okay. No sé en español. Estos son ejemplos del uso del verb be en sí. ¿Ya? Pueda que algunas palabras las conozcamos, otras no. Pero lo que yo quiero que vea usted es el uso del verb be. Si usted observa, va a ir después del sujeto. ¿Verdad? I. O sea, I am. Aquí sería la forma más larga, sería I am. Pero dice I'm. Ahí está la forma contractada. Cuando digo my brother is, aquí está el verb be de nuevo. Me refiero a las llaves, aquí donde dice your keys are. Mire, estamos hablando de las llaves. Your keys are on the table. Pero en sí lo que veo, lo que quiero yo que vea el uso del verb be. ¿Cómo vamos a ver si nosotros comprendemos? Vamos a trabajar en grupo en este momento. Me disculpan que tengo que estar arreglando mi cámara. No sé, creo que ya no quiere. Veamos acá. I want you to work on exercise 1.1 and 1.2. Aquí van a trabajar en grupo, ¿ok? Voy a crear los grupos, pero antes de crear los grupos, quiero que le tome un shot. Take a shot, o sea, una captura. Take a shot. Y van a completar estos ejercicios, ¿ok? El número uno dice, write the short form. She's, we aren't, etc. Ok, lo que pida ahí. Y luego, write am, is, or are. Aquí a completar con el verb be. Cuando hayamos terminado, vamos a discutirlo en pleno, ¿ok? Para eso van a trabajar en grupo.
Teacher. Hola. Ya hizo los grupos. Estoy en eso, que me está dando, me está dando un poquito de problema. Ah, ok, menos mal, pensé que se había congelado. No. Estoy, me quedé callado el problema. Okay. Ahorita esperaremos. Ahorita deme un par de minutos, por favor. Ok. Tengo que volver a crear, lo voy a hacer manualmente porque no me lo hace automáticamente, no sé qué pasa. Sí, me estaba pidiendo otra. Hola. Hello. No sé si me escucha. Sí, sorry, sí. Sí lo escucho. Fíjese de que me está viendo de que me está tirando la unión a dos salas
Y es porque tengo la computadora y el teléfono a la vez. Tiene que usar un solo dispositivo. El detalle está de que no puedo estar solo de la computadora porque no me deja activar la cámara por alguna razón. El Zoom. Y desde el teléfono estoy utilizando la cámara. Entiendo, y estoy usando el audio. Bueno, ahí no sé qué aconsejar. Eso le voy a decir. Lo que voy a hacer es que para el momento ahorita de esto del que va a ser los grupos, me voy a salir desde la computadora un momento para que los grupos queden equitativos y me voy a quedar con los compañeros del grupo del teléfono, que ya, ya estoy en... Muy bien, muy bien. Ya estoy en un equipo. Ok, me parece. Yo le avisaba por cualquier cosa. Muy bien, excelente. Aquí estoy reenviando a algunas que no han podido unirse. Lo estoy reenviando a Oscar. Y a Eugenia también la estoy reenviando. No sé cuál será el problema. Trabajar.
dos minutos más. Dos minutos más, chicos. Two more minutes. Okay. Hi, teacher. Hello. We're back. Hi, teacher. Okay, estamos de regreso. Resolvamos esto juntos. Yeah. Okay. Okay. Exercise 101. Dice, aquí vamos a escribir las abreviaciones. They are, sería. There. 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 Very there. Good. Very good. There. Number three. There. It is not. It's not. It's not. It isn't. Abajo la estoy escribiendo. ¿Lo ven? Is. ¿Lo ven? Aquí abajo. It's not. Ahí está abajo. Okay. Ah, sí. Sí, okay. Sí. No, that is. Sería that. Correcto. That's. I am not. I'm not. Correcto. Not. You are not.
You aren't. You're not. De las dos formas está correcta. Muy bien. Ok. Ok. Vamos al number two. Right, am, is, or are. Ok. Number three. This bag is heavy. It's heavy. Ok, muy bien. Yeah. Number four. This bag. Are heavy. Number five. Look, there is Carol. Yeah, there's Carol. Allá está Carol. Mira, allá está Carol. My brother, yeah. My brother and I are. I am. Good tennis player. Porque estamos hablando de dos personas. My brother and I. Are good tennis players. Mi hermano y yo. Mm-hmm. Okay. Are. Okay. Number seven. Amy is at home. Is at home. Correct. At home. Yeah. Your children are. Hablando de sus niños. Are. Okay. Are. Number eight. Yeah. I am. I am. My sister is. Correcto, correcto. Muy bien. Ya lo tenemos ahí. Excelente. Good students. Okay, my friends. No, gracias. We're not going to work on number three. Este no lo vamos a hacer, okay? But okay. We're okay. Going to work on number four. 1.4. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a escribir la información personal. En mi caso sería, ¿verdad? My name is Victor. I am from Ciudad Delgado. I am 53. I am 53. I'm a teacher. I'm separated. My favorite colors are black and blue. I'm interested in computers, o lo que sea mis intereses, ¿verdad? Computer, sports, reading. Traveler. Travel, o sea, viajar, travel. Travel, okay. Entonces aquí, este es trabajo individual. Anote y luego cuando hayamos terminado vamos okay. A formar los grupos y van a compartir su información con su grupo, ¿ok? Les voy a dar dos minutos para hacer esto, ¿ok? En la número cuatro es su ocupación o a qué se dedica. Si es estudiante, dice, I'm a student. Si es mecánico, I'm a mechanic. Okay. Si es abogado, I'm a lawyer. Okay. A lo que usted se dedica, okay, o su profesión. Okay, trabajemos. Let's work. Let's go to work. ¿Qué es la cuatro? El trabajo. Profe, ¿qué significa la 3? Es la edad. Teacher, ¿qué significa la 4? Su trabajo. Trabajo. Okay. ¿De qué trabaja? ¿A qué se dedica? A hacer TikTok.
Teacher. Hello. Question 7. Interested, sus intereses. Aquí está interesada. Photography. Se está interesada en la fotografía. Photography. Computers. Cars. Inglés. English. English. O languages. Okay. En caso que le gusten los idiomas, serían languages. Languages. Hola. Languages. Ok. Uh-huh. Ok, thank you. Cooking, los que les encanta cocinar. Teacher, las cinco, ¿qué significa, dijo? Es el marital status. Single, single, married, divorced, widow, separated. Finish? Almost finish? Yes. Okay. Yes. Everybody finish? Yes. Vamos a los grupos. Ahí van, yes. Ahí van a compartir su información. Únicamente, no van a hacer preguntas. Simplemente van a leer. Van a decir, my name is. I'm from Mexicanos. Aquí sería el país, ¿verdad? Pero todos van a decir que son de El Salvador y eso va a ser como aburrido, ¿no? Entonces, I'm from Mexicanos, I'm from Soyapango, I'm from Ciudad Delgado, I'm from Ucatancingo, etc. ¿Ok? I'm a student, o ahí es la profesión a lo que usted se dedica, ¿ok? Marital status, I'm single and happy. One married. Your favorite colors y los intereses que tengan. Ok, vamos a crear los grupos. Enter your information. ¿Qué pasó? Veo que algunos no han podido entrar. ¿Qué les pasó? ¿No les permite? ¿No permite? Yo sí tuve un problema, disculpe. Se fue la luz y hasta ahorita acaba de volver y me acabo de volver a conectar. Ah, ok. Pero vamos a ver acá. Tengo... Jasmine, que no entra a las salas. Y tengo, no pudo entrar. Yo estoy aquí viendo quiénes y los vuelvo a reasignar a otras salas. De hecho, tengo una sala solo con un miembro aquí. A Julio César. A mí no. La invitación no me ha llegado. No le ha llegado. Bueno, voy a. O está lento el internet.
Vamos a buscar de nuevo. Nada. Bueno, yo estoy tratando de ubicarlos acá y si no le llega, ya no podemos. ¿Me escuchan? Hello, sí. Ay, que me está fallando el internet y me salí del grupo. Ah, ok. Yo sé. Pero si gusta, lo leo a usted. Léamelo, por favor. My name is Daniel. I am from Apopa. Uh-huh. ¿Cómo se dice edad? I am. I am age, algo así. No, solo I am y luego va el número. Ah, okay. I am 25 years old. Okay. Para Daniel. Para, vamos a corregir ahí. I am 25 years old. I am 25 years old. 20 years. Ah, okay. Okay, continúa. 20 years old. Okay. Okay. And I don't work. I don't work. Okay. Continúa. Okay. I am acompañado, ¿cómo se dice? I am living. Ah, okay. I am living my 40 color is black and yellow. Mm-hmm. I am interested in football. And software. English. Software. Oh, okay. Okay. Okay, very good. Excellent. No, la última, ¿cómo dijiste? I am interested in? It's football and English. Ah, soccer. Mm-hmm. Es que los norteamericanos fútbol le llaman al fútbol americano. Ah, ajá, y uno se confunde. Correcto, así nosotros, para nosotros fútbol, igual que los europeos, fútbol es el balompié, pero para los norteamericanos fútbol es el que ellos usan la pelota aquella, ¿verdad? Ovalada, con sus protecciones, ¿verdad? Eso. Ajá, exacto, ya, yeah, ya. Yeah. Pero los norteamericanos dicen soccer. Soccer. Exacto. Okay. Muy bien. Excelente. Okay. Thank you, Daniel. Gracias, teacher. Vea, teacher, que las lecciones tenemos que hacer hasta la 2 para hasta mañana. Hasta la 2, sí. Ah, okay. Más bien sería para el lunes, porque nosotros estamos atrasados, ¿verdad? Ah, sí, sí, cierto. Ajá. Comenzamos ayer. Correcto. Entonces son 4 días. Oh. Pero si usted puede adelantar, excelente. Mucho que mejor. Sí, por cuestiones de internet, cada que correcto. Me salía. Sí, y... sí. A mí me pasa también. A todos nos pasa. Sí, pues.
Hi. Hello. Hi. Hello, everybody. ¿Cómo les fue? Hello. Cuenten, hi. Cuenten. Excelente, teacher. Realmente excelente. Muy bien, me alegro. No, a mí personal me gustó. Porque escuchando y practicando, ¿verdad? Así en grupos pequeños, como lo decíamos con las compañeras, como que no, a mí en lo personal me gustó, ¿verdad? Hasta me reí también. Excelente. Mi pronunciación. De eso se trata también. Gracias. Y entre ustedes mismos también puede, ayúdense, ¿verdad? Con confianza. Estaba buena la conversación, profe. Ok, con confianza y respeto, ¿verdad? Confianza y respeto. Me gusta que se estén divirtiendo, de eso se trata, uno aprendiendo y divirtiéndose. Ok, my friends, vamos a otra actividad, porque nosotros no vamos a terminar a las 9, ustedes bien saben que comenzamos después de las 9. Nos pasamos. Yes, teacher. Entonces tenemos que completar no la hora. No problem. Ok. Para mí sí un poco ya... Estoy un poco cansado, pero no importa. Yo quiero cumplirles a ustedes, ¿ok? Let's go to the next exercise. This is a conversation, and this is unit one, content one. It says, it's nice to meet you. Esta es una pequeña conversación, ¿ok? Vamos a practicarla. Eso está en la plataforma. Sí, yo se la voy a grabar acá para que practiquemos. Okay. Ahorita ahí voy. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok, ahí tenemos la conversación. Antes de practicarla, necesito saber si tienen preguntas. Do you have any questions about pronunciation o si ven alguna palabra nueva? Sí, teacher. Perdón. Ok, Eder, continúa. La pregunta mía es porque yo no había visto antes el it's antes del nice to meet you. Oh. Es primera vez que lo veo y oh, me pareció curioso. Pero ahí se refiere que es un placer, ¿verdad? Es un placer. Okay. A eso se refiere. It's nice to meet okay you. Sí. Usted va a escuchar muchas frases para decir es un gusto conocerle, ¿verdad? It's a pleasure. I'm glad. Y hay yes muchas más expresiones. Okay. Sí, es cierto. Ok, vamos a... Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, la pronunciación de la palabra está again, ¿verdad? Again. Usted lo ha dicho correctamente. Again, ¿verdad? Again. Again. Repita de nuevo para que la clase escuche. Again. 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 Again and again and again and again. 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 What's your last name again? Excelente. Very good. Muy bien, muy bien. I'm sorry, what's your last name again? Okay. I'm sorry, what's your last name again? Muy bien, ¿estamos listos? No more questions. Go. Let's go. Vamos a un par de minutos en grupo para que practiquemos la conversación y luego vamos a pasar asistencia. Ok, okay. Let's do it. Ok, teacher. Good.
Hello. Hello. Hola, hola. Hello, ¿cómo les fue? Excelente. Hola. Excelente, ¿no? Hola. Solo que a veces no podíamos pronunciar o nos confundíamos con los nombres. Okay. Mi lengua la trago. Así es al inicio, ¿ok? What? Lo bueno que hay entusiasmo y ganas, ¿verdad? Ok. Vamos a pasar al control de asistencia. Ahí está. Okay, my friends, let's do it. Vamos con Abel, Abel Medrano. Tener que separar. Pasamos asistencia. Abel. ¿Cómo está? No está. Okay. Alejandra María. Hola, presente. Thank you, thank you. Ana Lucía. Present, teacher. Thank you. Ana Yasmin. Present, teacher. Brenda Seleni. Present. Thank you. Carlos David. Present. Thank you. Present. Carolina Esmeralda. No. ¿Cuál, profe? Perdón. Carolina, voy a decir Carolina Aguilar. Presente. Ok. Ahora digo Carolina Rivera. Presente, profe. Thank you. Carolina Cortés. Presente, chef. Thank you. Daniel Javier. Presente, teacher. Thank you. Daniela Cristina. Present, teacher. Thank you. Eder Enrique. Sí lo vi por ahí. Present, teacher. Okay, thank you. Elsa Noemí. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lisset. Present, teacher. Thank you. Eugenia Margarita. No. Fabricio, sí, ¿verdad? Present. Ya. Yeah. Gerardo José. Present. Thank you. Jocelyn. Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Julio César. Thank you. Carla Beatriz. Present. Thank you. Kenia Roxana. Present, teacher. Thank you. Laura Valeria. Present, teacher. Thank you. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. Present. Thank you. Luis René. Luis René Vázquez. No. No. María Antonia.
Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. María Augusto. Present. Thank you. Moisés. Moses. No vino. Se fue a Egipto, profe. Se fue. Ok, no está. Norma Yesenia. Presente, teacher. Thank you. Oscar Manuel. Present, teacher. Thank you. And we're finished. Okay. Okay, my dear students. This is it. And see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Take care. Have a nice day. Good night. Good night. And see you. Good night. Take care. Bye bye. Good night, teacher. Thanks bye. To all. Good night. Good night. Bye. Bye.